La justicia española condenó el lunes a ocho meses de prisión a tres aficionados del Valencia que profirieron insultos racistas contra Vinicius. En mayo de 2023, el astro brasileño del Real Madrid fue recibido con gritos de mono a su llegada al estadio de Valencia, en el marco de un partido de liga durante el cual fue víctima de numerosos insultos. La policía que investigó este caso por posibles delitos de odio anunció días después la detención de tres aficionados de entre 18 y 21 años gracias a la colaboración del club local. Los condenados que no tienen antecedentes penales en principio no tendrán que ingresar en prisión ya que los jueces en España suelen dejar en suspenso las penas de cárcel cuando no superan los dos años de condena. Pero según el acuerdo al que llegaron las partes en un juicio rápido, sí tendrán que cubrir los costos vinculados al proceso y tendrán prohibido ir a estadios de fútbol en partidos de la liga o de la selección española durante dos años. El Real Madrid destacó en un comunicado que se trata de la primera condena por hechos de esta naturaleza que dictan los juzgados y tribunales penales españoles. La liga también aplaudió la sentencia que calificó como una gran noticia para la lucha contra el racismo en España y que lanza un mensaje claro a aquellas personas que asisten a un estadio de fútbol a insultar, advirtiendo que se les detectará, denunciará y que habrá consecuencias penales.